¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. Es hermosa, pero apesta a campo de combate o a tumba. Sí, acabamos de salir de una tumba. Continuamos en el punto donde dejamos Assassin's Creed Origins. El capítulo pasado estuvo muy bueno, descubrimos algo que en lo personal a mí me dejó con la boca abierta, la historia del capítulo anterior. Si no lo viste, velo porque está muy muy bueno. Es una historia demasiado profunda la de este Assassin's Creed Origins. Ahora lo que tengo que encontrar es por dónde llego al sitio donde me tienen indicado allá. Creo que es por aquí. Está todo revuelto este sitio. Sí, es como en este patio, ¿no? ¿Habla con quién? Bueno, tengo que hablar con alguien porque ahora vamos sobres del lagarto. En el capítulo pasado nos echamos a la hiena. Hoy vamos a ir sobres... Pasó algo del ritual. ...del lagarto. Vomitaré si oigo algo más. No te quepa duda. Si este niño muere, yo también. No, Miloto, no digas esas cosas. Debo visitar al vidente. Es un sacerdote. Déjame en paz. Es un sacerdote, lo reconozco por su ropita de leopardo. ¡Uy! ¿Qué es eso? Tienen a un buey ahí amarrado. Sacerdote. Vaya. Perdón, estoy... He venido a buscar al lagarto. No, el lagarto. Un nuevo infortunio para Memphis. La ciudad languidece presa de la maldición. Epidemia, pestilencia, el aire está emponzoñado. El toro Apis casi moribundo. ¿El toro Apis? Los dioses nos abandonan. La gente necesita que sea su guía, pero yo estoy igual de perdido. ¡Pash! ¿Lo liberó? Pues ¿cómo no se va a estar muriendo si lo tienen encadenado al pobre? ¡Cuánto te hemos agraviado! ¡Pash! La maldición llega hasta mi propia casa. Mi esposa Tanjotep ha abortado 3 veces este año. Vuelve a estar embarazada, pero... ¡Si pierde un cuarto! Investigaré la maldición. El vidente puede ayudar. Su casa está al suroeste. Si los dioses son responsables, estaré contigo mientras nos fulminan. Ok. Esas palabras lo llenaron de confortación al peloncito, ¿no? Lo llenaron de confortación. A mí no me miente, señor. Lo vi confortado. Siempre sé decir las palabras correctas para que la gente se sienta bien. Siempre me voy... Ah, caray, no. Bájate. Por aquí abajo. Eso. Vámonos. Levántate. Y sigue avanzando. Dice, ve a la casa del vidente y habla con Tanjotep. Tanjotep es la esposa del tipo, ¿no? Del sacerdote. Que no sé cómo se... Es que tiene nombres bien raros. ¿Cómo me los voy a grabar todos de nuevo? Sí, muy apenas si me aprendo los nombres de... Los nombres comunes de mi país. ¿Cómo piensen que me voy a aprender tanto nombre egipcio así de la nada? ¡No! ¡Hola! ¡Señora! Señora, la vine a cuidar. ¿Dónde anda? Su esposo, el sacerdote, me mandó a que la cuide. ¡Crece, oh luz! ¡Acércate! Ah, caray, ¿no está? Ah, no, sí, ahí está. ¡Oh luz! ¡Mi hijo! ¡Por fin has venido! ¿Quién es este? Es el Libertador. Largos años he esperado su llegada. ¿Qué? ¡Tú! ¡Ayúdame a alejar a mi hijo de la muerte! Está bien sádica. Sigamos adelante con el ritual. Bien psicópata la doña. ¡Acércame el caldero! ¡Ah, caray! ¡Soy el maestro! Eso sonó medio lujurioso, ¿no? Del alma
¡Que descansa en los cielos! ¡Eso, señor! Soy el siervo. Suena medio raro, ¿cómo que acércame el caldero? No, 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 señor, ¿qué pasó? Imagínate, tú que vas caminando por un prostíbulo y llega una dama y te dice: ¡Sotis! ¡Ay, acércame el caldero! ¡Revélate aquí y ahora y responde sin calumniar! ¡Abre bien los ojos! Emerge de la corriente, exenta de humedad. ¡Sotis, que abran sus ojos! ¡Abre bien los ojos! Creo que ya se murió. Y yo también, chale, ya valió. No sé por qué presiento que el lagarto es ese mono. El disquevidente. ¿No? Creo que me transearon y resulta que él es el lagarto y me llevaron justo a la boca del lagarto. Ah, ojalá Zenu esté bien. ¿Zenu? Akari, ¿por qué traigo esa ropa? ¿Dónde está mi armadura, la chida, y mis armas y todo lo que yo tenía? Zenu, Zenu, ven para acá. Ven con papi, Zenu. ¡Ah, chirrión! ¿Qué pasó ahí? Ok. Todos los dioses, ¿dónde estoy? La neta, no tengo ni la más mínima idea, Bayek. Bayek, pero allá veo unos antorchas. ¿Qué es eso? ¿Es una tumba? No lo sé, Bayek. Debo seguir, o el desierto me engullirá. Me va a engullir y luego me va a vomitar. Porque así es el desierto, traicionero y desgraciado. Así es el desierto, entonces me engulle, luego me vomita. Y luego ya un perro y me vuelve a comer. El ciclo de la vida, ¿no? Qué raro, esto es como una epifanía. Siento que estoy teniendo como una especie de... ¿De epifanía? ¿Qué clase de... cosa me dieron de tragar? Esa sombra. Uy. El devorador de almas. Uy. No sé por qué, pero eso parecía un basilisco. Eso de ahí parecía un basilisco. Ok, 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 vamos caminando poco a poquito, despacito, despacito. No sé qué me dieron de... ¿Hola? ¡Hola! No sé qué me dieron de beber, un licuado de marihuana, tal vez. Licuado de marihuana con... Yo qué sé, ¿no? Con ajonjolí o algo así. No sé, pero lo que me han dado de beber estaba bien raro. Oh, guardianes de la puerta que protegéis el umbral, que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos. Aquí creo que no hay necesidad de buscar nada porque no estoy en la realidad. Las cosas que he visto. Soy uno de los vuestros. Oh, ¿a dónde acabo de llegar? No estoy en el mundo real, eso me queda claro. Estoy en una especie de alucinación, epifanía. Yo qué sé. ¿Qué es eso? ¿Soy yo? Ese que va ahí, soy yo. Y algo traigo en la mano, no sé qué es. ¿Es el fruto del Edén? No. Es este... ¿Cómo se llama? Silicio. Ah, caray. ¿Es mi corazón? Creo que es mi corazón. Sí, de hecho. Yo pensando que es silicio, pero creo que no. ¡Oh, hijo de su madre! No, 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 lo haga. No me trague, por favor. No me trague, por favor. ¡Ah! ¡Se tragó mi corazón! ¡Zenu! ¡Mi brillante amigo Zenu! ¡Gracias por...! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? No me digas que voy a pelear contra la cosa esa. Creo que sí, ¿eh?
Es un arco y una flecha. Muchas flechas, de hecho. Creo que voy a pelear contra el devorador de... ¡Oh! Voy a pelear contra el devorador de almas. Oye, esto se ve bien loco, ¿eh? ¿Qué Assassin's Creed tan raro? Este no se parece a ningún otro. ¡Dios de la muerte! ¡Me ha envenenado este viejo! Ok, creo que hay que darle, ¿eh? ¡Ay, no! Toqué el veneno. ¡Veneno! Monta, ya lo vi. ¡Barro los cielos! ¿Dónde con le el doy? Arco que he tomado. ¿Dónde le tendré que dar para que se muera? Ahí está, míralo. ¡Ah, caramba! Bueno. ¿Dónde le tengo que dar? He ahí la pregunta del millón de dólares. ¿Dónde tienes que darle para que se muera? Creo que en la pancita. ¡Puedo herir a Abel! Yo creo que soy sí, aquel que expulsará al destructor. Creo que sí. Aparte, como no tengo un límite de... De flechas. ¡Protégeme! Puedo dispararle todo lo que se me hinche en gana. Todo lo que se me hinche. ¡Buena! 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 Bueno, no. ¿Dónde le daré para que le baje más? ¿En algún lugar le tengo que dar para bajarle más? Bueno. Bueno. Cabezota. Bueno, sí le estoy bajando. Poco a poquito, pero sí le estoy bajando. Entonces, hay que seguir así. Ahí va. Bien. Me estoy bajando muy poquito. Yo soy aquel que expulsará al destructor. No me digas que tú eres el lagarto. O sea, yo expulsaré al destructor. El veneno ese me está matando. Tengo que tener cuidado también de no... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh, caramba! Yo soy el que muda el cordón para unir el altar con un lazo. ¡Corre! ¡Levántate! ¡Levántate, Bayek! ¿Dónde está la cosa esta? ¡Barro los cielos con el arco que... ¡Ahí está! ¡La mitad de la vida! Creo que nada más hasta ahí teníamos que llegar. Hasta bajarle la mitad de la vida. ¡Barro los cielos con el arco que he tomado! Dice Bayek. ¡Barro los cielos, serpiente! ¡Barro los cielos! ¡Uy! ¿Barro los cielos? ¡Barro los cielos, serpientita! ¿Dónde estás? Ahí estás, ya te vi. ¡No le di! Lo bueno es que, miren, esa luz me dice por dónde va a salir. Entonces nada más tengo que estar atento a esa luz. Y esa luz me va a decir por dónde sale. Mire, va a salir por acá. ¡Ay, hijo de su madre! Me salió en un lugar muy inoportuno. Cabeza, creo que si le doy en la cabeza le bajo más, ¿sí? Aquí viene. Ahí está otra vez. Sí, miren, si le doy en la cabeza le bajo más. Oye, pues entonces hay que estarle dando en la cabezota, ¿no? ¡Cabeza! ¡Ay, caramba! ¡Cabeza! Falta poquito. Ahí está. Híjole, no le di. Ahí sí le di. Sí le doy, como caramba. Uno más. Se murió la mendiga serpiente gigante. Sí te dije que barría los cielos con el arco que he tomado. Por casualidad te lo conté. Ahora me hundo en las profundidades del mar. Y me va a tragar, ¿no? Nada más falta que me trague estando bajo el mar. No me tragues. Esa luz se ve extrañamente sospechosa. ¿Dónde estoy? Ahí veo algo. Y allá veo el sol. Aquí se ve algo medio raro. Es una tumba, creo, ¿eh? No me digas que es mi tumba. O la tumba de mi hijo. No lo sé. ¿Qué es eso? Ábrele, Bayek.
Ábrele sin miedo. ¡Ábrele! ¡Con fuerza! Oye, qué fácil empuja la piedrota, ¿no? ¿Mi corazón? Creo que sí, ¿eh? Recuperé mi alma. ¿Qué es eso, Papo? ¿Papo? ¿Papo? Ese me dice Papu, ¿no? ¿Qué es eso, Papu? Imagínate que me dijera, ¿qué es eso, Papu? ¿Qué es eso? Órale, estoy en un campo de trigo. Changos, ya me morí. Ahora sí sé que estoy... Voy a caminar. Voy a caminar hacia la luz. Yo sé que siempre dicen, no vayas a la luz. Yo voy a ir a la luz. Digo, si ahí está la luz, ¿por qué no ir? Voy a ir a la luz, me vale. Me vale, voy a encontrar lo que tenga que encontrar y va a salir lo que... ¿Me vas a enseñar a catar? No, hijo, lo siento, otro día será. Ya no se puede. Ya los dos estamos bien muertos. Así que olvídalo. ¿Cuánto más tengo que caminar? Escucho la voz del niño. ¿Hola? Mira, padre. Soy Orión, el gran cazador. ¿Hijo? ¿Dónde estás, hijo? Muéstrate ante mí. Ahí está, míralo. Todo chinito, cual David Bisbal. ¿What? ¿What? Algo susurró en el oído de Bayek y no, tal vez nunca lo sabremos o lo sabremos más adelante, tal vez. Y aquí estoy. Han regresado, ya a salvo de aquel que cerraría sus ojos eternamente. Mi hijo vive. Alabados sean los dioses. ¿Qué es lo que ves? Tu enemigo y el suyo son uno. Rehúsa la comida del templo. Quien la prepara envenena tu vientre con carne muerta. Oh. Acaba con el envenenador y libra a Menfis de todo el mal. Entonces usted no es el lagarto. Perdóneme, señor, por dudar de usted. Discúlpeme, no era mi intención. Alabemos al que nos ha de liberar. Gracias. Yo la libero, señora. Nada más que la verdad no entiendo ni más de lo que pasó aquí. Tuve un sueño bien loco. Y luego ya no supe qué pasó. ¿Ahora qué? ¡Ganaste un trofeo! ¡Despierta! ¡Oh, mira! Tengo trofeo, pero en realidad... ¿qué hago aquí? ¿Comenzamos ya la siguiente misión? Ah, ¿qué onda? Mi amor. ¿Estás bien? Ahora que te veo mucho mejor. ¡Ay, míralos! Un hipopótamo ahí tirado atrás. ¿Lo vieron? No vi un hipopótamo ahí tirado. Estos dos se van a ir a pasar una noche divertida. Y luego... Hay algo extraño en tu mirada. ¿Qué te preocupa? Sueños. Con nuestro hijo. Bayek. Envenenaron a la esposa del sumo sacerdote. Su vidente afirma que el autor es nuestro enemigo. ¿El lagarto? Eso creo. El toro de Apis también está a punto de morir. Vayamos al templo. De camino puedes contarme más sobre tus sueños. También está envenenando al toro de Apis. Iremos más rápido en barco. Al toro de Apis. A ver, ¿tenemos que subirnos a esto? ¿Qué se siente al ser el Medjay para todo Egipto? Ah, como si estuviese persiguiendo hormigas. Pero estoy orgulloso de ayudar a los necesitados. Yo también. Y también de servir a la reina. ¿Has hablado con el sumo sacerdote? Sí, para organizar la llegada de la reina.
¿Va a venir a Menfis? Sí. La soberana exiliada aparece en el centro del antiguo Egipto. Ptolomeo tendrá que darse por enterado. Menfis. Volver a verte me llena de gozo, Bayek. Ah, ya. Eres el único solaz que me queda. Quiero que estemos juntos. Mi obligación es servir a la reina. ¿Y a nuestro matrimonio? También, como siempre. Pero ahora conocemos el mal tras la orden. Podemos combatirlo, hombro a hombro. Le prometí a la reina. ¿Qué ha hecho por ti que no haya hecho yo? Ha logrado ponerme en perspectiva. Jamás me olvidaré de lo que hemos perdido, tú y yo. Pero quiero crear un mundo que trascienda nuestro pesar, en el que ninguna madre vuelva a sufrir lo que yo. Cuando mate al lagarto. Cuando mates al lagarto, me marcharé de Menfis. Entonces te seguiré. Quiero que cacemos juntos, como antes. Chale, problemas matrimoniales. ¿Todo por qué? Perturbadores. ¿Por qué no me los cuentas? No. No pretendo abrumarte más. Cuando las arenas vuelvan a la calma, tendremos que hablar de ello. Cuando vuelvan a la calma, ¿cuándo será eso? Pronto. Espero. Todo por culpa de Cleopatra. Estoy teniendo problemas con mi esposa. No puedo creerlo. ¿Por dónde empezamos? Mira en la sala del dios. Yo hablaré con las religiosas. Oh, claro. Déjame el trabajo fácil. El toro de Apis. ¿Cuál es la causa de su enfermedad? Progreso de la investigación. Tengo que averiguar por qué se está enfermando el torito. El torito Apis. Pasherinda usará un catador para el agua del dios. Estas son las ofrendas al toro. Parecen estar bien. Ok. ¿Y al toro? Tu pelaje está deslustrado, resplandeciente. Y tienes los flancos hundidos. Que Ator te dé fuerza. Ator. Progreso de la investigación. ¿Qué más investigo? Pues aquí ya no hay nada que investigar. Pasherinda usará un catador para el agua del dios. Aquí ya no hay mucho que investigar. Creo que tengo que checar los alrededores o... no sé. A ver, vamos a hablar con este tipo. ¿Alimentas tú al toro Apis? No. ¿Qué va? De eso se encargan las sacerdotisas. ¿Sabes dónde almacenan su forraje? En ese edificio, junto a las escaleras. Pero lo cerraron la semana pasada cuando el toro enfermó. Gracias. La enfermedad del toro podría venir de la comida. Pero es pronto para saberlo. Necesito más pruebas. Comida para el toro. El resto estará seguramente en ese cobertizo. Voy a tener que abrir la puerta a la fuerza. O sea, así. Nadie se defiende contra mi espada envenenada. A ver, ¿qué es esto? Pipas de melocotón. Si alimentaron al toro con esto, su enfermedad tendría explicación. Y aquí un collar. Una de las sacerdotisas gemelas llevaba algo así. Vamos a ver si a la otra le falta algo de peso en el cuello. Oh, parece que ya encontramos la causa de enfermedad. Saludos, del torito. Hermanas de Osiris. Lo que sospechaba. A una sacerdotisa le falta el collar. ¿Lleváis mucho sirviendo en el templo? Ah, está. Dos meses, desde que eligieron al toro. Hablar. Vamos a hablar, ya descubrimos quién es la culpable. Se envenena sutilmente a un animal. Hermanas, ¿ha sido un accidente? Una, tal vez. Tantas, no. ¡Hay que salvar a Pancrates! ¿Quién? ¡Nuestro hermano! ¡Bandidos! Nos lo arrebataron al entrar al mercado. ¡Nos hicieron envenenar al dios! ¡Nos dijeron que sería pasto de cocodrilos, a menos que...! ¡No podemos dormir desde entonces! ¡Lo siento! ¡No había elección! ¡Nosotras...! Algo va mal. No son maldiciones. La orden es la responsable. O sea que tenemos que salvar a su hermano. No podemos dejar solas a las gemelas. Busca y rescata al hermano de las gemelas Pancrates. De las gemelas Pancracias, ¿no? Hay que salvar al hermano de las gemelas Pancracias. A ver qué...
A ver si ya después de que lo salve me dicen quién es el que las está obligando a hacer todas esas atrocidades contra los pobres animalitos. Contra el pobrecito toro. Lo malo es que estamos en ciudad. Sería mucho más rápido llegar a caballo, pero creo que en ciudad el caballo se mueve incluso más lento que yo, así que no me conviene. Aquí me conviene irme corriendo. Salvar a su hermano, que le falta un dedo. Creo que va a ser fácil identificar quién es el hermano de ellas, ¿no? Simplemente voy a contar los dedos de todas las personas y ya cuando vea a alguien que le falta uno, sabremos que ese es. Enemigo, enemigo. ¿Enemigo? Enemigo, bien. ¿Cuántos más? En la azotea. Ahí hay... ¡Uy! Ahí hay varios. Ahí hay varios. Híjole, es que esto está rodeadísimo. Esto está rodeadísimo. Muchos enemigos, pero bueno, nada que no se arregle con unos cuantos trancazos, ¿verdad, Bayer? ¡Claro que sí! Nada que no se arregle con unos cuantos trancazos. Ahí hay un mono. Yo voy a ir a cazar a este. A este. A este. Los guardias están vigilando. Adiosito. Es más, a este para que nadie lo vea. Para que nadie lo vea. ¡Órale! Así nadie lo encontrará jamás. ¡Qué buena! ¡Qué buena onda! La mejor táctica de matar gente de forma sigilosa. Los avientas a un hoyo, o al narco, o al Chapo Guzmán, los avientas a una fosa. Y nadie los va a encontrar jamás. Necesito flechas, no tengo flechas. Así que no me conviene matarlos con arco porque son demasiado fuertes para mí. Y lo llamamos vino. Eso ha sido una ordinariedad. Todos esos están dormidos. ¿Esos los podría incendiar? Y mi trabajo sería muy fácil. Si les lanzo una bomba de fuego, los incendio y todos se petatellan. ¿Vas para atrás? Muerto. Bien. Centinela muerto. El centinela era el que más me importaba. Ayudar a los civiles. Hay civiles por ahí. Ajá. ¿Qué pasa si le echo una bomba a esos? Miren. Chequen esto. No, es que puedo quemar también, no, olvídenlo. Puedo quemar también a la persona que no debo de quemar, así que mejor olvídenlo. Vamos a dejarnos caer por aquí. Así, 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 así. Y agachadito voy a matar a este. Voy a matar a este otro. Así, nada más no los pises porque los estoy pisando y por eso se despiertan. No lo pises, no lo pises, no lo pises. Mata a este. Bien hecho. Mata a este. Bien hecho. Matarlos mientras duermen es la forma más fácil de hacer este trabajo. Quedan dos. Y creo que de esos dos no va a haber ninguna clase de problema. ¡Apiádate de mí! ¡Adiós! A este ya. A este ya nada más me lo reviento a puros pedazos limpios. Creo que ahí hay otro. Ah, sí, aquí hay otro y ni siquiera lo había visto yo. Este, ¿por qué calambas no lo tenía? ¿Por qué calambas no lo tenía marcado? A ver, antes de liberar a este mono, voy a ver qué hay aquí en este tesoro. Una masa. Nah, no quiero masa. Salvamos a este tipo. Me lo llevo cargando porque es un holgazán. Ubicación completada. Me voy a llevar a este tipo cargando porque al parecer no sabe caminar el pobre desdichado. Le rompieron las patas, ¿no? Digo, te falta un dedo, no te faltan las patas, monos. Un poco más hábil, ¿no? Cuidado, cuidado. Vamos a dejarlo aquí. Acostadito. Acostadito. Voy a llegar por acá y... ¡Adiós! Así, para no batallar tanto, simplemente lo matamos. Nos llevamos a este. Y listo, ahora sí. Vamos, 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 vamos. Salimos por... ¿Puedo trepar? ¿Puedo trepar? Claro, pues es que soy Valle. Háblame sobre tu secuestro. Creo que es mejor no hacerlo en público. Además, estoy bastante agotado por culpa de las heridas. Ok. Delicadito el muchacho, ¿eh? Lo único que me faltaba. ¿Por qué no puede caminar el tipo? ¿Le rompieron los pies también? ¿Acaso también le rompieron los pies o...? No, es por acá. No sé por qué el caballo se quería ir por allá si... Si realmente es mucho más rápido. Ya me iba a ir a dar una vuelta, ¿cómo ven? Yo digo, caballo, se supone que él me lleva solito. Antes de... Llegamos. Bien.
rápido. Este rescate fue rápido y expreso. Prefiero ahorrar a mis hermanas los detalles más escabrosos. Por supuesto. El hombre que ordenó mi secuestro es sacerdote de Anubis en el Gran Templo. Un sacerdote del Círculo de Pasherinta. ¿Cómo es? Lleva un pañuelo azul y tiene una tos terrible. El lagarto está marcado. Bueno, creo que ya con eso va a ser fácil encontrarlo, ¿no? No va a ser muy complicado. Aquí está su hermanito. Páguenme. Tú, bésame. ¿Estás herido? ¿Te han hecho daño? Me tenían atado. Me alimentaban con poco más que unos mendrugos. Su debito. Esto es obra del lagarto. Y ahora tengo que mancharme las manos con la sangre de otro sacerdote. La orden nos rodea. Para proteger a Egipto, mataría 1000 sacerdotes. ¿Órale? Nuestro sino es la violencia. Ahora. Y siempre. Nada es verdad. Todo está permitido. El credo de los asesinos. Pasherinta tiene que saber esto. Él espera en el palacio. Tengo caballos cerca. Ok, subimos de nivel. Hemos completado ya unas cuantas misiones. Salvamos a un hermano perdido con un dedo mocho. Salvamos también a una mujer de ser envenenada otra vez para que abortara a su cuarto hijo. Creo que también salvamos a un toro. No estoy seguro de eso, si el toro podrá salir vivo o no. Pero lo salvamos. Y lo más importante de todo, peleamos contra una serpiente gigante, el devorador de almas. Y ganamos. Eso sí, no lo puedo creer. Este capítulo estuvo épico nada más. Por esa parte, por lo de pelear contra una serpiente. Esto estuvo buenísimo. Así que, señores, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que dejar su like en la parte de abajo es totalmente gratuito. No olvides seguir apoyando la serie con tu like para que la podamos seguir sacando hasta que llegue a su final. Deja tu comentario en la parte de abajo. Sígueme en las redes sociales y no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo episodio. Y si no te has suscrito, suscríbete, que también es totalmente gratis. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Hola, ¿tú eres el del dedo mocho? ¿Sí, no? ¿Eres tú, no? Sí, este mono creo que sí es el que le mocharon el dedo. Según yo. Oh, esta señora vende ropa. Vamos a ver si tiene algo bueno, porque la verdad ya me cansó la niña. Comprar. Ay, no, es morada. Es morada, la neta no, señora. La neta morada no quiero.